Sí, recuerda, pero la mayoría de mis intervenciones históricamente tienen que ver con el tema de memoria, verdad y justicia, diciendo que una de las cosas que más me molestaba al Estado en general eran las políticas de memoria, verdad y justicia. En ese sentido, y volviendo a nuestro tema de medios y fines, yo reafirmo que el sistema capitalista, y especialmente en su versión neoliberal, es básicamente un sistema de dominación. Un sistema de dominación básicamente asentado en el colonialismo cultural, siquiera en la colonización de, la, de las cabezas de la gente. En ese sentido, digamos, el fondo, digamos, también del neoliberalismo, que está en buena medida basado en las teorías de Friedman, son especialistas en el aprovechamiento, cuando no en la creación directamente de crisis, para después poder implementar medidas que de otra manera no serían aceptables. Yo recuerdo que una de las últimas, digamos, en ese sentido en Estados Unidos, fue después del huracán Katrina, donde esta gente logró, a partir de esa, ese hecho devastador, privatizar prácticamente la totalidad de las escuelas en toda la zona de desastre del huracán, digamos. Y la última reunión, se mencionó acá el tema de la reunión de AEA, donde todo el establecimiento se bloqueó en contra del gobierno de Cristina, y eso sucedió concretamente después del intento de llevar a juicio a Raquel. Digamos, donde justamente lo que yo entiendo es que estos chicos, el metamensaje fue: les entregamos a los milicos y hasta ahí vamos, más de acá no van a pasar. Entonces, todo esto, actualmente, este mensaje evangelista desde el gobierno que promete todo futuro porque en el presente no tenemos nada, donde lo que predican, y evidentemente supongo que a través de la influencia mediática y el blindaje que tienen logran meter en la cabeza de la gente, es que el gobierno anterior robó todo y que ahora hay que hacer un sacrificio para poder estar mejor adelante. Han hecho una especie de reformulación de ese viejo dicho latino, per aspera ad astra, o sea que el camino al éxito es duro, pero lo reformularon de una manera que es per aspera voi ad astra noi. O sea, ustedes rompan el tujes que las ganancias no las llevamos nosotros. Entonces, es realmente inquietante y me gustaría tener propuestas para poder combatir esto. No sé, de momento no se me ocurren, digamos. Pero sí, reafirmar algunas cosas respecto del papel de los medios. Según Bauman, el papel de los medios, sobre todo en Occidente, otra vez reafirmo, para mí están en el ámbito occidental, básicamente manejados por los servicios de inteligencia del norte. El objetivo central de los medios, él lo define en una palabra, en el viejo concepto alemán de unión de muchos conceptos en una sola palabra, que es Unsicherheit, que es incertidumbre, desprotección, inseguridad. Que en ese estado mental, la mente, la gente tiende a aceptar cosas que de otra manera no aceptaría. Ahora bien, también se está empezando a dar alguna grieta ahí en ese lugar en donde el 99% de los periodistas están, parece, de acuerdo con el gobierno, y no voy a indagar mucho en las motivaciones. Pero el otro día, por ejemplo, en el programa Intragables, estuvo Tenenbaum, y realmente les hizo una crítica interesante, lo cual, digamos, hay una especie de
paciencia de alguna gente. Espero que esto realmente suceda, porque el cerrarlo todo se ha hecho una verdad indiscutible en una cantidad importante de la gente. Como bien decía el compañero anterior, que no están dispuestos a revisar, es una verdad revelada que es indiscutible. Entonces, eso me parece que explica en buena medida los resultados. Y a mí una cosa que me resulta totalmente preocupante fue la sesión donde se llevó adelante el desafuero de Guido, en la cual en este mundo de círculos donde las izquierdas y las derechas se juntan, que la izquierda, más allá de los traidores de nuestro propio espacio, han apoyado los objetivos de la derecha, tirando por el suelo las garantías constitucionales más elementales del debido proceso. Realmente, y insisto en lo que cuando estuvo acá María Pía le pregunté, creo que es uno de los puntos donde deberíamos trabajar mucho, es en trabajar en los puntos comunes que tenemos con la izquierda de aquí para adelante, para tratar de hacer un frente común de real oposición, y que bajen un poco algunos de esos discursos donde nosotros somos los mismos que los actuales, y tratar de lograr un núcleo de coincidencia básica, como se suele llamar, en el cual seguramente podemos llegar a estar de acuerdo. Por más duro que sea, creo que es uno de los puntos más fuertes sobre los cuales deberíamos trabajar para lograr un frente de real oposición.